¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenido. Un programa más, una competencia más. Pasó la vuelta a la provincia de San Juan y fue el turno de la Vuelta del Este en su segunda edición de la mano del Caucete Pedal Club. Tres etapas, dos días de competencia, tocando cuatro departamentos. Bueno, vamos a compartir todo esto y mucho más en la noche de hoy. Roxana Karina Mangue, buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Fabián? Fede, compañeros. Excelente. En los controles técnicos, televidentes, muy buenas noches. Aquí estamos y, por supuesto, va la continuidad para la temporada rutera. Venir de una vuelta y continuar con otra vuelta, pero en el departamento de Caucete, un trazado, un circuito que a muchos los atrapa y que se esperaba. Que algunos equipos y gran cantidad de ciclistas que no son parte del equipo continental estuvieran en esta partida y va a ser una carrera entretenida. Y creo que así es lo que motivó a una más de la temporada. 84 almas se dieron cita, así es que los invitamos a que se queden allí y disfruten de todas las imágenes de tres etapas de la Vuelta del Este. Sin duda que al ser la primera etapa el sábado por la tarde, largando y llegando en el departamento de Caucete, domingo por la mañana, desde el paraje Seferino de Namuncurá hasta la puerta de la Municipalidad de San Martín, conducción Cristian Andino, y también en la tarde, con algunas falencias, pero falencias en qué sentido, el tema de las rutas, que en algunos departamentos se está trabajando el tema de las cloacas y demás. Entonces hay mucho material, clasificaciones, estadísticas, tiempos y demás, que no es un dato menor en esta competencia, en la Vuelta del Este. Federico Alfredo, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué dice don Fabián Ernesto Seguín? Oh. Roxana, ¿cómo les va? ¿Qué dice? Fecha 14 de la temporada de ruta. 14, se va. Quisimos acordar y ya estamos en el tramo final de lo que tiene que ver con la temporada de ruta del ciclismo sanjuanino. Bueno, como decían, ¿no? La verdad que con muchas alternativas, porque bueno, tres etapas, por ahí no es tan extenso el kilometraje que hubo. Uno dice tres etapas, muchos kilómetros, pero en realidad no, ya lo vamos a ver, no es tanto. Pero bueno, con sí muchas alternativas en lo que tiene que ver con los tiempos, porque se definió por nada prácticamente el vencedor de esta carrera. Vamos a ir compartiendo imágenes, señor director, Luis, Javier, Jesús. Siempre cuando terminaba originalmente la Vuelta a la provincia de San Juan, antes que fuera categoría UCI, era un circuito, el circuito Huracán, porque se corría la vuelta, venía el circuito Huracán históricamente, y después venía la Calingasta, después había otro circuito, la Mendoza-San Juan, y cerrábamos con la doble Chepe allá por el mes de marzo aproximadamente. Así que, bueno, pero la por gente... Por ahí quizás a lo mejor no es posible también venir de una vuelta, ¿no? Y continuar con... A ver, tres etapas, por ahí los equipos, sin menospreciar a nadie, sin marcar lo demás, ¿no? Los otros ciclistas también no participaron en la Vuelta, Vuelta Internacional, pero los equipos continentales todos estuvieron en la Vuelta y volverse con una Vuelta es como que, bueno, preocupaba, por eso algunos no fueron de la partida. No en su totalidad, pero grandes ciclistas que estuvieron corriendo la Vuelta Internacional decidieron desistir de esta Vuelta, que me parece por ahí... Los cinco equipos continentales que tiene San Juan, excepto, bueno, el CEP, que no corrió, estuvieron con sus platillas completas. Claro. Completas. El posito completo, Rawson, bueno, le faltaba el Chori Juárez y, bueno, ha sido el único equipo que le faltó un par de ciclistas. También en Transporte Puerta de Cuyo y el Sindicato del Plástico también estaba completo y el CEP completo, ¿no? Con sus hombres. Y obviamente los equipos... Yo digo, que no se malinterprete y no es que se esté diciendo, sino reprogramar un poco para una carrera un poco más liviana. Se entiende, de tantos kilometrajes, se entiende totalmente lo que te dice. No es que no haya estado
o si estuvieron presentes. El tema es que me parece que una carrera con menos kilometraje, por ahí más, menos exigente, pensando en lo que apuntan los ciclistas y sobre todo por ahí bajar un poco el pie del acelerador, ¿no? Acá cuatro hombres iban a tener en fuga: José Martín Reyes, de la Municipalidad de Pocito, camiseta celeste, el verde, el chaqueño Juárez. Y acá se daba una particularidad: 60, 59, 61 de estos cuatro hombres. Y iba a ser corrida la fuga por Joaquín García, Juan Pablo Dotti, Efraín Tolosa, juntos con ellos también la figura de Emiliano Ibarra, el chaqueño Juárez, que ya iban enganchando lo que era el corte cuando pasamos el puente 9 de julio. Sí, estas bordeadas, no sabe, tiraron tres o cuatro bordos, que uno se, en la jerga de los relatores de ciclismo, y ahí aparece la flamante incorporación de guatemalteco Alfredo Ajpacajá. ¿Viste cómo sale, profe? Anda práctico el fin de semana. Tanto que le damos este fin de semana. ¿Dónde lo lleva descrito? ¿En un machete, la mano, ¿sabe cuántas veces? El micrófono? No, anoche no dormí, me puse sentado en el pie de la cama. ¿A pronunciar? Ajpacajá, Ajpacajá, Ajpacajá. Y hasta que me salió. Es serio, no es fácil. No, porque uno no maneja esos apellidos. La flamante incorporación del Sindicato de Empleados Públicos es el último ganador de la Vuelta a Guatemala, que terminó en el mes de diciembre. Y es un eximio escalador que lo van a llevar a la Vuelta a la Provincia de Mendoza para medirlo, para testearlo bien para lo que es la próxima temporada 2019-2020 en la provincia de San Juan. Es decir, que será la plantilla de Continental en la próxima edición, bueno, si esto es así o no, ¿no? Si se lo aprueba o no, y a ver qué muestra este señor ciclista de la nueva incorporación del Sindicato de Empleados Públicos. Bueno, producto de tirar un bordo, quedaban estos señores en el segundo grupo: Ramón Aguirre, el Chito Albarracín, el Leo González y también otro que perdía porque se rompió la bici y no pudo llegar nunca más al pelotón de punta porque se viajaba, que quemaba y tardó mucho en cambiar la bici, fue Gerardo Tibán. Llegó a estar en la caravana, pero eran momentos cruciales de la carrera, de mucha velocidad, de muchos ataques, cuando estábamos por calle Paraguay, ¿no? O Zapata es. Zapata. Estamos buscando lo que es la zona del Caico. Claro, la esquina de Caico, sí. Al sur es Zapata. Exactamente. Y Paraguay es de la villa cabecera de 9 de julio, al sur. Exactamente. Bueno, seguro que usted, yo estoy sorprendido de usted. Usted me decía que era, ¿se acuerda la semana pasada? Sí, sí. Bueno, entonces lo aprendí de usted, gracias. Usted vendría a ser la GPS de nosotros. Bueno, esquina Caico. Mire lo que va. Zapata y Ruta 20. Claro, mire lo que va a ocurrir acá. Ahí está el pelotón mayoritario. Se viajaba rapidísimo. Y tomábamos ruta nacional. Mire, mire lo que es esta bordeadita. Mire, profe, audiencia, sí. Teleaudiencia. Esto pinta el cuerpo entero, el paterío que había en la ruta, ¿no? Eso es la banquina. ¿Ah? Pero bueno, eso es la banquina, ya la banquina ruta. Ya claro, es. Pero eso quiere decir contra el bordo, ¿no? No, está bien, pero le digo, o sea, esa ruta 20 tiene una banquina que está asfaltada bien, digamos, de la misma manera que la parte principal. Pero iban por el sector de la banquina, digamos. Mira lo que es esto. Y ahí viajamos 58-60 buscando lo que es la calle de frente al cementerio. En el departamento de Santa Lucía, porque esta competencia tocaba Caucete, 25 de mayo, 9 de julio, Santa Lucía, San Martín. Una carrera que se predisponía que esto iba a llegar a suceder, porque bueno, sabemos que uno de los equipos no había sido parte de la vuelta, en el caso de los Bichos Verdes. Entonces, estaban con muchas ansias, con muchas ganas y con muchas ímpetu de mostrar de no haber estado presente y bueno, sin estar corriendo, entonces iban a salir a tirar todo, ¿no? A mostrar todo, que están muy bien y por supuesto contra esos equipos que estuvieron en la vuelta para a ver cómo estaba el nivel y cómo habían quedado luego de pasar la vuelta internacional. Así que se sabía que iba a ser una carrera de acelerar. Es una constante siempre la forma de correr del Sindicato de Empleados Públicos, sí. De salir a tirar estos bordeadas y a ponerle alta velocidad, pero en definitiva
los equipos que están a la altura del Sindicato de Empleados Públicos, como la Agrupación Virgen de Fátima, Posito, Rawson, Transporte Puerta de Cuyo, el Sindicato del Plástico, se saben acomodar muy bien, tienen sus rodadores que arman escaleras a la par, y también, por seguir con la potencia de ellos, pero sí obviamente ir acomodando a sus hombres para que después puedan definir la carrera o quedar en el corte definitivo. Totalmente, totalmente, y bueno, eso es, además ayudaba un poquito la brisa que soplaba en ese sector, ¿no? Una tarde muy calurosa, pero que el viento también estaba presente, y bueno, aquí ya dejaban Ruta 20, el recordar el ingreso a esta calle que siempre se me va de mi memoria. Esa es la que vamos al Bajo Segura. Exacto, esa es la que busca prácticamente el límite del departamento San Martín. Asfalto nuevo. Muy linda calle. Y hace unos años era de tierra. Exacto, y que bueno, se pasó la primera vuelta internacional por este sector. Claro. En su primera oportunidad, cuando hacía poco tiempo que se la había reasfaltado. Y bueno, este ingreso de una calle muy sombrida, muy linda, poco tránsito de vehículo, que también le permite a la carrera tener una tranquilidad, más allá que en algunos sectores no hay mucha banquina, pero un asfalto bastante apto para el paso del ciclismo. Ya le voy a decir cómo se llama la calle. Paraguay. No, ahí nos vamos ya. Bueno, volvemos entonces al piso. Ya le voy a decir cómo se llama. Rawson, Zapata. ¿Cómo se llama esta calle? Ya le va a comentar. Juan Díaz de Solís. Juan Díaz de Solís se llama la calle es donde giramos. Es decir, que de Ruta 20 hacia el norte, buscando el departamento de San Martín, Albardón, todo ese zona para el otro sector, para ubicar a nuestros televidentes dónde estaba posicionada la carrera. Bueno, ¿cómo le fue hoy día por su coafer, por su tienda? Porque sé que a tipo 19:15 la vi que iba cargada de bolsa ahí por la calle Rivada. Claro que sí, para lucir bien y por supuesto tener la ropa espléndida, visite a Cecilia allí en Paseo del Sol, local 8. Pero había otra chica ahora, Cecilia. Ahora está Ceci. Estuvo Sonia en primer lugar, ahora está Ceci. Pero así sigue trabajando Sonia. Por supuesto, está de vacaciones. Qué suerte. La próxima semana dice que lo espera para que, bueno, vaya a buscar los regalos y quede muy bien con alguien. Para el próximo jueves. Allá vamos a ir. Listo, entonces. Perfecto. Recuerden allí el Paseo del Sol, local 8, para vestir muy bien, ya sea ropa formal, informal o también deportiva. Muy bien, nos vamos a la primer pausa. Luis, Javier, Jesús, nos vamos a la pausa 22-26 en todo el territorio argentino. Ya volvemos con más Vuelta del Este de la mano del Caucete Pedal Club. Palmar del Lago, ruta 14, kilómetro 27 en Uyún. Palmar del Lago, un verano diferente, un lugar distinto. Palmar del Lago. Adquirí tu moto Corben en San Juan Biker, concesionario oficial San Juan, Avenida España, 1300 Sur. En Posito estamos haciendo el mejor departamento. Realizamos nuevas veredas, iluminación, pavimentos, obras cloacales, redes de agua potable y de gas natural. Además, seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes. En Posito estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza. En Posito hacemos.
historia sanjuanina ya nos cobija en sus entrañas, porque el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. ¡Esa bandera! ¡Hace 7 años que está cerrada! Por las grandes batallas que nos ha tocado librar. Sindicato de Empleados Públicos de San Juan. El éxito de la lucha es la unidad. Rodando, rodando seguro, Transporte Puertas de Cuyo. Rodando, rodando seguro, Transporte Puertas de Cuyo. 3 años, 1096 días, 263.000 horas. Hicimos mucho. Trabajamos para cambiar Rivadavia y lo estamos logrando juntos. Rivadavia, construyendo ciudad. Bueno, no sabe lo que pasa, es para atrás de cámara. Nosotros vamos, nos distendemos, nos tomamos un café, hablamos con Luis, con Javier, Jesús, tenemos idea, estamos contando lo que vamos a hacer la próxima semana, porque también pasó desde el jueves hasta ayer domingo la Vuelta de San Juan de Libres y de Máster. Por una cuestión de programación, de tiempo, de tener dos carreras de etapas, tenemos todo el archivo, todo ya compaginado de la Vuelta de Libres y de Máster. Pero como no hay carrera en San Juan el domingo 17 y el domingo 24, el próximo lunes 18 vamos a tener con invitados en el piso un compendio de la vuelta a la provincia de San Juan, de Libres, de Máster, todo aquel color y aquella fiesta que se vivió desde el jueves 7 al domingo 10. Así que se lo vamos adelantando para que usted quede sentadito esperando las imágenes. A propósito, el saludo para la gente de la Agrupación Provincial de Ciclismo Libre que mira nuestras imágenes todos los lunes, que observa, y sobre todo felicitaciones por esta tremenda competencia, edición número 15, que ya lleva realizando, y la verdad que fue una vuelta muy hermosa, muy linda, con un marco de público atrapante, con un marco de ciclistas que todos se dieron cita para estar siendo parte de esta vuelta, y en la edición número 15, que también tuvo ciclistas internacionales, como en algunas claro, otras oportunidades. Imagínense, Borussán ha estado presente en todas las etapas. Nosotros también con la Cámara de Ciclismo Total hemos estado dos puntos, hemos trabajado muchísimo del jueves hasta noche, hasta ayer tarde, para tener la Vuelta del Este que estamos viendo ahora, que vamos a seguir compartiendo imágenes, y también la Vuelta de Libres y de Máster en la provincia de San Juan, con casi 500 participantes, Roxy. Un número muy importante de pedaleros y que, bueno, va tomando rumbo bastante importante con un cambio de nombres en lo que se refiere a esta nueva denominación para la promocionales Elite 2, que así se denomina oficialmente. Aquí un pinchazo, como observamos, cambio de rueda delantera para un municipal depósito que sufrió un momento. Rubencito Rojas le daba la rueda delantera al Willy Lucero y quedaba él relegado. Hacer el cambio. ¿Sabes qué acá estoy viendo? Recién alcanzo a ver un ciclista. Esto es un corte de 15 hombres aproximadamente. Sí, 22. Uh-huh. 22. Y alcanzo a ver un ciclista que fue expulsado de la carrera. Pero es que ahí estamos a la altura del departamento San Martín. Habíamos pasado por 25 de mayo, por 9 de julio, por Santa Lucía, por Alto de Sierra, y estábamos ya a la altura de lo que es la calle La Prida en el departamento de Santa Lucía. Porque el comisario general, don Jorge Quiroga, el domingo de la mañana nos encontrábamos con la noticia que un ciclista que había clasificado en el sexto lugar Había sido expulsado en la carrera y el ciclista había continuado corriendo, que es el caso de Luis Omar Jácamo, el Pica Jácamo. Sí, señor. Bueno, profe, usted tiene algunos datos. La primera hora de carrera, hora 30 de carrera, era muy alto el promedio del día sábado, profe. Sí, 46 kilómetros en la hora aproximadamente era lo que viajaban en esa primera etapa, que fue
es muy veloz. Había que recorrer 144 kilómetros, era lo que estaba estipulado por la organización de lo que era la primera etapa. Y bueno, y se iba bastante rápido. Qué buena esa imagen, parece que estamos en Europa, las vacas ahí al costado del camino. O por lo menos en la zona pampeana. Sí. Y acá dejábamos calle La Prida, entrábamos en calle Eva Perón, ahora ex nacional. Sí, señor. El departamento. En el límite, esto todavía es San Martín, porque Angaco es del otro lado de la divisoria, al norte. Y ahí viene el Pica Jácamo, justamente, mire. Luis León Sánchez, no, Luis León. No. Rodríguez. Pero no es Luis León, es Marcos León. Marcos León. Marcos León Rodríguez. Y acá estamos girando por Luis calle. León Sánchez, un gran ciclista español. Pero, bueno, ese chico va a decir que lo hemos. Que lo hemos comparado con un gran ciclista, ¿no? Esta se llama Cruz Godoy, esta calle. Y seguían los bichos verdes comandando y los demás a sus espaldas. También colaboraban los transportistas de Puerta de Cuyo. Y acaba llegando un grupo, el segundo grupo que había perdido contacto. Algo así como 18 hombres terminaron juntándose en total, un total de unos 40 ciclistas que iban a formar parte del lote de punta. El lote de punta, claro, terminaron 52 en la punta, profe. Exactamente. 51. Va. 50. Justo en el momento que se produjo el acople. Como siempre digo, y he destacado y he tenido la observación que la cámara de Canal 35, especialmente la de Ciclismo Total y de Jesús Seguín, es la que está en los momentos justos. Lo demás es grupo y nada más, no. Los momentos justos de corte, donde son los ataques, la aceleración, precisamente donde tiene que estar la cámara de Canal 35, Ciclismo Total, ahí está. Pero gracias. Pero, por supuesto, con la cámara de Ciclismo Total, ¿no? Es vos, me tengo que... Jesús. Así que, bueno, acá seguimos observando todo como ya el grupo, prácticamente, de 50 hombres que ya comandaban, estaban arriba en el departamento de San Martín, ya habían dejado atrás calle Cruz Godoy. Y, por supuesto, un corte importante que era que prácticamente que iba a buscar la gran definición. ¿Sabe cómo se llama esa basura? Ayuyo. No, es Quillo. Eso no es Quillo. Tiene una pelotita amarilla después. Ah, muy bien. Bueno, estamos en el departamento San Martín a punto de terminar la primera etapa, porque después ya veníamos por San Martín. Ahí está el Peter Chávez. Me encanta que siga sumando gente joven y incentivando a los jóvenes la municipalidad de Rawson con Mario Ramírez, con el chico Iván Moreno. Iván Moreno y obviamente con la venia de Sergio Aguirre. Seguimos transitando el departamento San Martín, ya vamos a ir enfilando y cerrando el número 180. Sienta como lo digo, profe. A ver. Alfredo Azpacajá. Muy bien. Tanto va a cantarolar agua, tanto va al cantarolar que me salió finalmente. Muy bien. Ha rectificado motor, usted lo ha dejado con una alineación espectacular. Me voy a la vuelta a Mendoza, ¿Y quiere alinear? Aline. ¿Sabe dónde tiene que ir? Sí, pero quiero hacerlo completo, Completo, ¿qué tiene que hacer? ¿Afinamiento? Y sí, también, sí, cambiar las bujías, platino, condensador, esas cosas. ¿Y la caja cómo va? Y hay que agregarle un poco de... Bueno, sí, bueno, se le está saltando la cuarta. ¿Brian? Más o menos. Y te crujen un poco los cambios. Completo, servicio completo. ¿Dónde? En Servicio Mecánico Más de Ariel Tejada. Se lo va a dejar como nuevo. No va a hacer falta que usted vaya y compre uno nuevo porque le digo cómo está. O sea, que yo lo voy a hacer como el profe Furi que fuese y compre un auto nuevo. No. Usted lo va a dejar como nuevo en Servicio Mecánico Mat de Ariel Tejada, donde le van a realizar afinamiento de motor a su auto. Porque usted, nafteros y GNC, reparación de cajas de velocidad y embrague, potenciación de motores, todo esto lo puede encontrar allí en la calle Hacha, al lateral este, pasando calle Roma, en Rawson, o bien puede contactarse al 264-404-6486, Servicio Mecánico MAT. Déjeme con la gente de vuelta, dígame el número de teléfono. Anote, sí. 264-40-46-48-6. Bueno, no le sobra un número, ¿no? Está todo bien. No, justo. Bueno, Ariel, volvemos otra vez después del Chivet. Estamos en calle Rawson y Cruz Godoy buscando. Mire qué flaco ese pelotón, ¿pero por qué? Porque por detrás de ellos habían quedado 18 hombres y estaban prácticamente casi a 8 minutos, profe. Claro, o sea, que una diferencia grandísima los de arriba con respecto a los que terminaron en el segundo lugar.
Claro, y acá 52 hombres, 52 almas. Claro, 52, quedan 51 porque lo que marcabas, ¿no? La expulsión de Jácamo, que terminan clasificando 51 en el primer lugar y luego llegan 10 a 14 minutos 39 segundos. Ese es el tiempo definitivo, el que la diferencia que sacan en el momento de la llegada. El lote, como siempre, comandado por los Bichos Verdes, los que eran, que protagonizaban, los que le ponían el ritmo a la carrera, los que le ponían el ritmo a este momento, que en realidad, profe, ¿cuántos kilómetros son los que se iban a recorrer en esta la primera etapa? 144 kilómetros terminaron. Un buen número. Recorriendo. Y acá estamos entrando cerca de su casa, profe, ruta, claro, 20. Calle La Plata. Y Calle La Plata, en la bajap de San Juan Bike, conducida, la Terremoto de San Juan Bike, conducida por Oscar Alfredo Gómez, el pajarito, y nos acercamos. Acá hay cerca suyo, aquí está cerca de su casa, profe, ¿no? Claro, exactamente, es el barrio Las Moritas. O sea, y enfrente de este lado, ahí vivo. O sea, porque en Caucete están los Justo P. Castro, 1, 2, 3, 4, 30, así, ¿no? ¿Ah? Vivo en el 4, no, por el 5. 26 para llegar a todo. Quiero que observen esto. Sí. Primer lugar en el sprint. El móvil de la policía. Ataca a los ciclistas. Va a ganar el móvil. Se vienen los últimos metros. Va a ganar el móvil. 3, 2, 1, top. Ganó el móvil. A ver, no, ganó Nico Tibani. ¿O no, Roxy? Sí, señor. El triunfo se lo lleva el Nico Tibani. Segundo lugar para Ricardo Escuela. Y la tercera posición para Kevin Castro. Los dos primeros lugares para los de la agrupación Virgen de Fátima. Nicolás Tibani y Ricardo Escuela. La tercera posición para Kevin Castro, municipal de Rawson. Los tres mejores lugares. Y la verdad que un poco riesgoso la gente de la policía. A ver, les pido disculpas por ahí a los chicos que manejaban el patrullero. Y les pido disculpas a Roberto Castro. Pero uno tiene que mostrarlo porque sabe lo que pasó el sábado. ¿Sabe cuántos metros venían y a cuánto vienen embalando los ciclistas? Aproximadamente 70, 75 kilómetros. Y o se atutó o no supo qué hacer, pero ese móvil ahí no tenía que estar. No debía estar y no debe estar. La etapa, después vamos a ver la etapa de ayer por la tarde, no había nada. Pero bueno. Quizás por a ahí, lo mejor por ahí el móvil o quienes desconocen quienes conducían el móvil quisieron proteger a la gente, pero está el vallado, la gente nunca va a ingresar definición para lo que es en el sprint y sobre todo, bueno, los que sanjuaninos estamos acostumbrados y se cuida el ciclista, así que bueno, quizás a lo mejor fue la inexperiencia de haber dejado el móvil. Yo creo que cerca, no sabía, ¿no? Que la aceleración la que puede que tener en los metros finales un embalaje, claro, con ciclistas de tal envergadura. Sí, cuéntame tiempo, kilometraje, todos esos datos que maneja usted para Federico. 144 Alfredo. Kilómetros, 3 horas 11 minutos 57 segundos para estos 52 hombres, 45 kilómetros, 12 metros en la hora fue el promedio que hicieron, como decía Roxana. Nico Tibani fue el primero, segundo Ricardo Escuela, tercero Kevin Castro, cuarto lugar para Marcos León Rodríguez de la Fundación Saldaño y quinto lugar para Daniel Lucero de la Municipalidad de Rawson. 52 llegaron en primer lugar, pero a 51 les dan el mismo tiempo porque después fue expulsado Jácamo. 10 ciclistas llegaron a 14.39 y 3 más a 18 minutos 13 segundos, que fueron en definitiva los 64 que clasificaron. Y se bajaron 10. 10 hicieron, abandonaron la carrera. Claro, 20. Exactamente. ¿Ah? Ya 20, la primera, 20 ciclistas 20. Se bajaron. La primera etapa, es decir, que marcó una huella importante para lo que se esperaba. Al otro día, día domingo por la mañana, la prueba contrarreloj, donde no se iba a usar bici de crono, la bici convencional con acople, tapada, como la quisieran ayornar, pero no con bici de crono. Así es que los invitamos a que se queden allí y sobre todo esperen lo que va a ser la segunda y la tercera etapa de esta Vuelta del Este. Esa no te la tenés que perder. Vamos a ir a la pausa. Pero 22... lo invito a que vaya básico. Recuerde. Bueno, pero usted, 22.43, y usted fue hoy día base. Dígame, cuénteme. Puede ir en horario matutino, en horario de tarde, hasta la hora 21.30, y puede adquirir ropa formal e informal, ropa deportiva. En Basic, recuerde que está ubicado en Paseo del Norte, local 8, Basic, con la atención de Cecilia, actualmente la próxima semana ya de retorno de vacaciones. Sonia, saludo para las dos, gracias por todo lo que brindan allí con la excelente indumentaria para las mujeres. Ya volvemos, nos vamos a una pausa y continuamos con la Vuelta del Este de la mano del Caucete Pedal Club, acá entre Canal 35, Grupo El Sonda y Ciclismo Total. Yes.
y crece, aguante la agrupación, Virgen de Fátima soy yo. Escuchar al vecino es fundamental para saber qué piensa y qué necesita. Soy Rubén García, trabajo junto a vos todos los días en obras que son parte de nuestra identidad, con nuevos proyectos para cada zona de Rawson, para que cada vecino tenga más y mejores oportunidades, porque juntos, unidos, llegamos más lejos. En 2019, Rubén García, Juan Carlos Gioja. Por todos, por Rawson. ¿Has preguntado cuáles son las cosas que nos hacen chimberos? Nuestro modo de vida y nuestras costumbres, nuestro día a día, las actividades que con tanto orgullo nos gusta disfrutar. Ser chimbero es disfrutar de nuestra historia, nuestros lugares y las múltiples expresiones que nuestra gente lleva a cabo con pasión. Somos nuestras agrupaciones gauchas, somos la danza, el trabajo de artesanos y la belleza de nuestra música. Porque creemos que la cultura de un pueblo refleja su esencia más profunda. Así, entre mate y mate, los chimberos crecemos, nos expresamos, pero por sobre todas las cosas, soñamos. Bendecida por el sol, que vuelve a crecer, que vuelve a crecer, que vuelve a brillar, que vuelve a brillar. San Martín, juntos volvemos a soñar. San Martín, juntos volvemos a crecer. San Martín, juntos volvemos a soñar. Juntos, San Martín, volvemos a crecer. Se vienen las fiestas en India y Jan Center. Hay una bici para cada uno. Calidad y variedad para todas las edades. Bici para niños, 2.579 pesos. Amador garantiza. Elegí bicicletas India en Mitre y Rioja o en Jan Center, Avenida Rioja, frente a la Escuela Güero. El 9 de julio, el progreso no se detiene. Con un avance del 95%, continúa la obra del sistema cloacal en Villa Cabecera. Más de 800 conexiones domiciliarias nuevas que van a permitir una mejor calidad de vida a los vecinos. Además, seguimos en marcha con el gas natural. 1.400 usuarios frentistas se beneficiarán por primera vez con una obra importantísima para 9 de julio. Asfalto en Chacritas, Fiorito y en Villa Cabecera, iluminación LED en plazas principales, calles y paseos. Y en viviendas, estamos con un gran proyecto con el que más de 200 familias gozarán muy pronto del anhelo de la casa propia. Mejorar la calidad de vida para todos los vecinos, ese es nuestro compromiso. Primero, la gente. Municipalidad de 9 de Julio. Dr. Gustavo Núñez, Intendente.
Bueno, pasaba la primera etapa de la Vuelta del Este y nos concentrábamos el día domingo muy temprano, 8 de la mañana en el paraje Ceferino en Amuncurá, en la parte este del departamento de San Martín, al pie del Cerro Pie de Palo. Vamos a ir compartiendo las imágenes de los 10 kilómetros contrarreloj largada en calle Independencia, en el ingreso del paraje Ceferino en Amuncurá, y terminábamos por calle Nacional, por calle Sarmiento. Frente al Palacio Municipal. Al Palacio Municipal, donde obviamente el intendente Cristian Alvino y toda su gente nos trató tan bien en la mañana de ayer. Etapa que iba a ser muy rápida, ¿no? Teniendo en cuenta que, como decíamos, solo quedaban 64 ciclistas, por lo que en una hora y cuatro minutos se iban a poner en movimiento todos. Como decía Roxana, no permitían bicicletas de crono. Sí, la bicicleta de ruta, la bicicleta convencional con acoples, rueda de banda, rueda de bastones y rueda tapada. Todos los materiales menos la bici de crono. Acá me voy a detener y voy a dar mi opinión, ¿no? ¿Para qué invertir en una bici que vale mucho dinero si no la vas a poder ocupar? ¿Para qué invertir? Eso es nivelar para abajo, muchachos. Esto lo marcamos en alguna otra oportunidad. Más allá, a ver, seguramente van a pensar o decir, la Vuelta Internacional fue de la misma manera, pero... Es otra cosa. Exactamente. Se tomó esa determinación en la Vuelta Internacional, el vía en este momento para Laureano Rosa, bueno, quien había elegido acople, rueda tapada, casco apropiado para esta crono, pero lo decíamos, ahí ustedes pueden observar, la posición del ciclista no es la misma cuando se corre con una bici especial para la crono. Tiene las diferencias de las medidas precisas y todo lo que conlleva hacer una bici para correr la crono. Pero ¿por qué se llegó al acuerdo en la Vuelta Internacional para que los ciclistas que venían de afuera no tuviesen que tener tanto equipaje, trasladar tanto equipaje a San Juan, trayendo las bicis de crono, porque no solamente ellos traen la que usan, sino traen también la suplente? Entonces, esto es lo que... Por eso causó el cambio. Pero, a ver, en San Juan, sí, no hay muchos contrarrelojistas. Estoy de acuerdo también lo que ustedes piensan, pero muchos sueñan y hacen la inversión de tirar, llegado el momento, una buena crono, apuntar a una buena crono, pensar un campeonato argentino, que estamos a unos meses nada más. Y esto es el mejor momento para ponerse en qué posición estamos, dónde nos sentimos ubicados para apuntar que un sanjuanino nos represente bien en una prueba contrarreloj. En imagen recién lo veíamos a Leo Rodríguez, a Laureano Rosas, y en esta oportunidad un buen contrarrelojista que ha ganado las cronos que se han corrido en la provincia de San Juan. Hablamos de Juan Pablo Dotti, que ganó la crono de la Vuelta a Sarmiento y que ganó la crono del Giro del Sol. Exactamente. Y ganó la crono Vuelta a la Bebida. Y la Vuelta a la Bebida. La del Giro del Sol, ¿quién la ganó, profe? ¿Magno Prado no fue? Magno Prado. No, quedó segundo Magno Prado. El Giro lo gana Magno Prado y en la bebida queda segundo. Magno Prado. Claro. Pero la gana Dotti. Claro. Correcto. En la bebida. Y acá está el actual campeón argentino de la especialidad. Mire qué torta adelante, 55. Acá aparece Daniel Zamora. Esa horquilla le jugó una mala pasada a Zamora el domingo por la tarde. Podría haber sido catastrófico la caída de Zamora cuando se quiebra la horquilla el domingo por la tarde y pega con el pecho el manubrio y trata de estabilizarse. Y se iba a 35 kilómetros, pero en algún momento se viaja a 70. Imagínate lo que había sido eso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ayer se lo dije a Daniel. Gracias a Dios que no te ha pasado nada, todo, pero a esa altura... Y menos mal que no fue en la llegada, hubiera sido peor. Y en imágenes, Adrián Richese, de la agrupación Virgen de Fátima. Ese casco era propiedad de su hermano, Maxi, cuando corrían el Lampre. Junto con William Anacona corrieron en el Lampre. También con José Torre, que están corriendo lo que se ha arrancado hoy día la Vuelta a Colombia. Justamente tiene hermosa dos. Hermosa presentación a propósito de la Vuelta de Colombia. Dos argentinos, Maxi Richese y Sepúlveda. Exactamente, pero creo que sin de ser demasiada fanática, sin comparar la presentación que tuvo nuestra Vuelta Internacional, ¿no? Con lo distinto que le dio el puente, el agua, allí en lo que ha sido la Plaza del Bicentenario,
Pero bueno, una hermosa presentación también con un público importante. Hay que ver la inversión también de un país a otro, lo que dispone. Totalmente. San Juan lo que invirtió en el tema turístico, a lo que le apuntó el tema turístico, fue bárbaro. Inigualable, hoy por hoy en Sudamérica, ¿no? Y acá está Ricardo Daniel Escuela, también haciendo una muy buena contrarreloj en la mañana de ayer, en la Vuelta del Este, segunda edición de la agrupación Virgen de Fátima. El barrialino radicado hoy por hoy en la provincia de La Rioja, con un negocio de artículos de moto, no del ramo de la bicicletería, siendo que también tiene bicis para vender, pero en el ramo de las motos. Quizás a lo mejor mi ignorancia o el desconocimiento, ¿conoce el argumento por qué no la utilización de la bici de crono en estas carreras? Cuando eso, vemos a Nicolás Tibani también tirando una muy buena crono. ¿Sabes que yo le pregunté a Balmaceda en la, de la vuelta de, y ayer le pregunté también a Luis Salazar y me dijo que era una cuestión de que no todos tenían... Claro, era una cuestión de nivelar. Nivelan para abajo. Sí, sí. Se nivela más, es cierto, porque ahora todos pueden participar con un nivel más, más parecido. Pero claro, como ustedes marcaban muy bien, ¿no? El tema de que muchos hacen la inversión para poder estar adelante. A ver, profe, una bici de contrarreloj dedicada especialmente para la bici de crono, quizás a lo mejor a muchos se van a molestar porque debemos a conocer a los números, porque algunos que constan con eso y por ahí se evita que se sepa con cuánto se cuenta en cada domicilio de estos ciclistas con una bici, pero estamos hablando de arriba de 300.000 pesos. Sí. Una bici de crono con rueda lenticular, rueda de bastones, casco, enterito, botitas de like, todo, estamos hablando de 250.000 pesos. ¿No? Pero bueno, y ojo, y en San Juan invierten, ¿eh? Hay ciclistas que lo invierten. Pero bueno, termina la crono, fue lo que vimos esperando la parte final de la vuelta. ¿Quién ganó la crono? ¿Quién ganó la crono? Y los tiempos, profe. Uno de los que vimos. Estoy muy atento. Uno de los que vimos en pantalla. Juan Pablo Dotti, un especialista en este tema de las contrarreloj. El hombre del Sindicato de Empleados Públicos, el que tenía el número 72 que usted veía recién en su televisor. 12 minutos 43 segundos, 9 centésimas. 12:43. 9 centésimas. Segundo lugar para el número 20, el depósito, Daniel Díaz, el salteño con 12 minutos 43 segundos, hasta ahí igual que Dotti, 47 centésimas. 38 centésimas de diferencia. Exactamente. Usted que ha hecho tiempo, ¿existe 38 centésimas en el dedo? Hay que ser muy veloz. No, existe. No se puede, o sea, es muy difícil. Es marcar una diferencia, para que usted se dé una idea, un segundo lo divide en tres partes y esa es la diferencia que tuvo Dotti sobre Daniel Díez. O sea, un segundo, que ya es poco, o sea, dividido en tres partes, eso es lo que sacó de diferencia. Ni un pestañeo, creo. Claro. Es dedo. Bueno, tercero terminó Laureano Rosas a 10 segundos de Dotti, el transportista de Puertas de Cuyo. Cuarto lugar para Nicolás Tibani, que terminó a 15 segundos de Juan Pablo Dotti, también de la agrupación Virgen de Fátima. Quinto lugar para Emiliano Ibarra. Luego apareció Daniel Zamora, Darío Díaz. Octavo lugar para Miguel Alcocer. Noveno Efraín Tolosa y décimo Adrián Richese, el corredor de la agrupación Virgen de Fátima. Hasta ahí la general era manejada o mandaba Juan Pablo Dotti, dejaba un poco más retrasado a Nico Tibani, con el mismo tiempo, bueno, solamente por esas centésimas, 37, en favor de él sobre Daniel Díaz. Después venía en el tercer lugar Nicolás Tibani, a 5 segundos. Cuarto lugar para Laureano Rosas, a 10 segundos. Hasta ahí los cuatro que podían llegar a cambiar, si llegaban todos juntos, en la bonificación. Bueno, Laureano Rosas estaba a 10 segundos y una centésima, así que por más que ganara y los otros no, pero bueno, no era mucho la diferencia. Es decir que la carrera no estaba cerrada todavía para empezar nada. La última etapa. No, pero para nada, porque además estaba quinto Ibarra a 18 segundos y habían 17 dentro del minuto. O sea que faltaba la tercera etapa y todo podía cambiar con una fuga que podía llegar a cambiar el tema de la general. Tercera etapa, dijo usted, ¿no? Sí, sí. Tercera etapa que vamos a compartir después de este momento comercial. Ya volvemos. Thank you.
Palmar del Lago, ruta 14, kilómetro 27 en Uyún. Palmar del Lago, un verano diferente, un lugar distinto. Palmar del Lago. Adquirí tu moto Corben en San Juan Biker, concesionario oficial San Juan, Avenida España, 1300 Sur. En Pocito estamos haciendo el mejor departamento. Realizamos nuevas veredas, iluminación, pavimentos, obras cloacales, redes de agua potable y de gas natural. Además, seguimos invirtiendo en infraestructura deportiva para nuestros jóvenes. En Pocito estamos construyendo el futuro con la fuerza y voluntad que nos caracteriza. En Pocito hacemos. Sanjuanina ya nos cobija en sus entrañas, porque el trabajo y la lucha llaman siempre a los mejores. Esa bandera hace 7 años que está cerrada. Por las grandes batallas que nos ha tocado librar. Sindicato de Empleados Públicos de San Juan. El éxito de la lucha es la unidad. Rodando, rodando seguro. Tres años, 1096 días, 263.000 horas. Hicimos mucho. Trabajamos para cambiar Rivadavia. Y lo estamos logrando juntos. Rivadavia, construyendo ciudad. Entramos en la recta final, 22-23-03. Entramos rápidamente en la recta final del programa el día de hoy con la tercera etapa de la Vuelta del Este. Tenemos muchas cosas para contarle y poco tiempo para poderlo disfrutar. Así que vamos compartiendo la última etapa de la segunda edición de la Vuelta del Este, organizado por el Caucete Pedal Club. La primera etapa la ganó Nico Tibani. La segunda etapa, este señor que use la malla líder, como es Juan Pablo Dotti. Y nos poníamos en marcha con un pelotón muy flaco en la tarde de ayer, pero por esto no competitivo. Exactamente. Estamos acostumbrados 50. A ver si... Ay, pero es que nos da cosa cuando vemos un lote así. Bueno, y acá le tenemos que dar la derecha. No estamos acostumbrados. Y acá le tenemos que dar la derecha a los dirigentes de la Federación Ciclista Sanjuanina. ¿Por qué? Porque hay equipos que planifican... Estése muy atento con una rodada que hay acá. Que planifican... A ver acá. A ver acá, creo que es acá. Allá está
El Paz. El Flaco. Ay, solito se cayó. Walter, te caíste solo. ¿Qué ¿Sabés pasó? ¿Sabés que me parece que agarra la vía del tren? Claro. Sí, pero en vez de cruzar la acera, cruza el... La cruza el... Pobre Flaco. Vamos arriba. Arriba, arriba, arriba los corazones. Se viene el lanzamiento ya, mire, de bajada de bandera el paterío. Ay, mamá. Bueno, pero Rosana, vamos rápidamente porque entramos... Vamos a ordenar todo lo que viene, lo que no viene y lo que, no viene. Lo que podemos no llegar a estar. No hay competencia el 17 y el 24 de ruta en la provincia de San Juan. De febrero. De febrero. Volvemos con competencia el día 2 y 3 con la vuelta al Valle Fértil. 2 y 3 de marzo. De marzo. El 10, el circuito de Rawson de la mano de la Fundación Planeta Ramírez. El 17, la clásica Mendoza-San Juan... Y cerramos la temporada 2018-2019 con el cierre en la bebida. No se hace la vuelta de Hachal, no se hace el circuito de Albardón, por diversos motivos de los organizadores. Nosotros, el próximo lunes 18, vamos a estar en la pantalla con todos ustedes compartiendo lo que fue la vuelta de San Juan en la 15ª edición de Libres y de Máster. Sí, señor. Con invitados, ya más relajado. Y mostrándole a todos ustedes lo que pasó en la Vuelta a San Juan en sus cuatro etapas también en las cuatro categorías. Que en las cuatro categorías, en categoría libre, que va a estar con nosotros el próximo lunes Alejandro Cabral. Que fue el ganador de la categoría Elite 2 o promocional. Claro, Elite 2, ¿no es cierto? Que es la nueva determinación ahora. En categoría B ganó la Cobra José Luis Di Lorenzo. Argentino Fontana en la categoría Master C. Y Miguel Mache en la categoría D. Tenemos todas las imágenes, así que el próximo lunes lo invitamos con invitados y demás en el piso de la Vuelta de Libres y de Máster. Y el próximo lunes, que tampoco va a haber competencia en la provincia de San Juan. Lunes 24. 5. 25. Porque tampoco va a haber carrera el día domingo en la provincia de San Juan, pero del 17, del 16 con el prólogo el próximo sábado, hasta el domingo 24, da... está la vuelta a la provincia de Mendoza, su 43ª edición. Vamos a estar allí con las cámaras de Ciclismo Total para poderles también mostrar por segundo año consecutivo la competencia de la provincia de Mendoza, donde viajan ya confirmados tres equipos continentales de San Juan: Pocito, Rawson y el Sindicato de Empleados Públicos. Y otro equipo que no es continental, que es el de equipo al volver de los hermanos Ramos. Exactamente. Y hay algunos ciclistas que pertenecen a otros equipos continentales que estarán viajando en forma individual para ser parte de otros equipos que afrontan esta vuelta a la Mendoza, que está arrancando el próximo sábado, reiteramos, y estará terminando el día domingo 24. Fin de semana del domingo 24, es decir, estamos hablando del 22 de febrero al 24, está arrancando Campeonato Argentino de Categoría Junior. Tanto juveniles, como damas y varones en Viedma. En Viedma, donde la delegación de San Juan ha tomado la determinación desde la Federación Ciclista Sanjuanina no ser partícipe de este argentino. Aquel ciclista sanjuanino juvenil junior que quiera competir este argentino, como lo hacen todas las provincias, lo puede hacer en forma individual. Ellos van a registrar las inscripciones de los ciclistas como puedan. Es una difícil situación, ¿no? Porque, bueno, sabemos que es un kilometraje muy... retirado Viedma, donde estará el Campeonato Argentino de Junior y Juveniles, pero bueno, quizás algunos ciclistas puedan llegar a tener la determinación, tanto varones como damas, a poder estar participando en este argentino con tanta lejanía, pero bueno, aquellos que puedan tener esta posibilidad, que puedan tener una ayuda de donde pueda ser posible para que San Juan no deje de tener sus participantes con la gran cantera de juveniles y junior que tiene San Juan en este Campeonato Argentino. No sé por qué tan lejos ha tomado la determinación de la FASPIR de realizarlo, pero bueno, toda Argentina tiene el derecho y la satisfacción de tener un campeonato argentino, ¿no? Bueno, pensando en argentino, de elite, que se va a correr en Santiago del Estero, en Termas. En la segunda quincena de abril, que también estaremos presentes, si Dios y la Virgen y nuestros anunciantes, nuestros amigos quieren, vamos a estar también presentes en el campeonato argentino. Pero, profe, la etapa tenía estipulado 115 kilómetros. 101 kilómetros. Estipulado. La tercera, sí. ¿Y corrimos por la organización? Y se corrieron 73 kilómetros, 300 metros. Una hora y pico, una hora y 30 y algo, ¿no? Sí, una hora 32. Si el ¿se midió sábado... mal el kilometraje? No, se sacó el circuito de 9 de julio porque estaba roto la calle. Ah, recuerdo. Porque recuerdo. Se venía de las dos triángulos, de las 5 a las 11, en dos oportunidades. Pero como está rota por el tema de las cloacas, y acá, cuatro hombres que tomaban diferencia, y uno de ellos estaba
poniendo al filo la clasificación general, Federico. Que era Darío Díaz. Darío Díaz lo acompañaba. Leonardo Rodríguez, ambos de Puertas de Cuyo. También venía José Reyes, de la Municipalidad de Pocito, y Ramón Aguirre, eran los cuatro que habían logrado sacar cerca de 50 segundos aproximadamente. Antes había habido otra fuga que también veíamos en pantalla, donde estaba Adrián Richese y otro grupo de ciclistas más, pero no logró tener demasiada luz de distancia con el pelotón. Pero Darío Díaz, el mejor ubicado en la general, que hacía temblar el primer lugar de Juan Pablo Dotti, que era el que mandaba en esa clasificación. Por esto no se hicieron los circuitos, porque se tuvo que entrar a 9 de julio por la mano contraria, porque la mano derecha están trabajando en las cloacas. Entonces teníamos que hacer la rotonda de la 11 con la rotonda de la 5, y en algún momento, si había un corte, se iban a cruzar. Era imposible. Si estuviera habilitada en otra oportunidad, como la difunta Correa, sí se puede hacer. Entonces estamos acá ya tocando el departamento 25 de mayo con los cuatro fugados y la malla líder de Juan Pablo Dotti. Si en la primera etapa decíamos que iban rápido, en esta etapa, casi en el promedio de lo que fue la crono de la mañana, que fue 47 y algo, en esta etapa también hicieron 47 kilómetros 392 metros en la hora. Claro, había poco kilómetro, pero con el ayudador en cesta, claro, prácticamente. Sí, sí. Había... Y con la temperatura que hacía ayer. También, sí. Pero cómo cambió ahora, ¿no? Hoy camperita livianita. Bernardo Raskin me decía, mañana no te llévate abrigo a Mendoza, porque fuimos esta mañana a la presentación de la Vuelta a Mendoza, y me decía Bernardo Raskin, llévate abrigo. No, le digo, si hacen 38 grados anoche, no estábamos en la pileta, eran las 11, no estábamos en la pileta. Y pero amaneció esta mañana. Y mañana saque el pullover, porque dicen que vuelve un poco más fresco todavía el día. No me muevo de la cama. ¿Cuándo? Seguimos observando las imágenes que muestran a la gente del líder del Sindicato de Empleados Públicos, allí comandando el lote que viaja en la segunda posición, y ustedes observan la casaca azul con el maillot verde, que es Juan Pablo Dotti el líder, y los demás que estaban atentos a cualquier situación donde podía llegar a neutralizarse o no la fuga de estos hombres que viajaban arriba y que por ahí, como lo marcaba el profe, ¿no?, perjudicaba la clasificación general. Ahí justamente cuando pasábamos calle Divisoria, conectaban la fuga y empezaba el tren verde a llevar para adelante a Juan Pablo Dotti, a ver si podía o dejaban hacer una fuga que pudiera sacar la bonificación de los 10 y los 6. Claro, de los 10 y los 6, claro, que no bonificara Nicolás Tibani. Claro, exactamente. Ese era el tema, que se fueran dos que no estuvieran ahí adelante en la clasificación. Y aquí, a armarse la rosca nuevamente. Sí, señora. El Pancho Francisco Monte, Daniel Zamora, el Nacho Pérez, Emiliano Ibarra, Facundo Catapán. Y esta fuga fue la que los tuvo al filo del Pelado Ramos con el loro Manuel Echegaray a 4 kilómetros de la meta. Y el comisario, pique, pique, porque se viene el final. Oye, el perrito, papito, ¿por qué te cruzás? Si está tan lejos todavía, estamos a 400 de la raya, ¿no? Y el señor policía también, él está en la playa. El ataque. Y ahí se viene levantando por el sprint. La izquierda. Josué Rubén Roja por la derecha, ¿alcanzó a ver? Sí, señor. Adrián Richese, Facundo Catapán. Ah, el que ha partido Rubén Roja. Adrián Richese lo corre. Atrás viene lanzándolo Ricardo Escuela, Nico Tibani. Bueno, pero Richese. Mira esa niñeta. Por Dios. Richese. Adrián. Si gana tu compañero el segundo, gana la carrera, pero no. Gana Richese en etapa, Federico Alfredo. Adrián Richese, 1:32:48 de la agrupación Virgen de Fátima, el que pasó primero. Segundo fue el 42 de Facundo Catapán de la Municipalidad de Rawson, el que viene maillot de naranja. Y tercero termina el Nico Tibani, compañero de Adrián Richese, de la agrupación Virgen de Fátima, todos con el mismo tiempo. Nico Tibani bonifica 4 segundos. Si hubiera terminado segundo. O sea, si Adrián Richese se hubiera levantado y hubiese dejado pasar a Catapán y a Nico Tibani, hubiera terminado Catapán con 10 segundos de bonificación, no hubiera alterado la clasificación. Hubiese general. Por ahí favorecido un poco que Catapán ganara la carrera y que Nico Tibani entrara segundo. Ganaba por un segundo. Por un segundo se quedaba con la general. Pero a veces son cuestiones de segundos y, trabaja rápidamente, ¿no? ¿Cómo quedó la general? Y la general quedó. En tiempos y demás. Juan Pablo Dotti primero, 4:57:28 y 9 centésimas. Eso hay que remarcarlo. Segundo lugar para Daniel Díaz, de Pocito,
4 horas 57 minutos, 28 segundos y 47 centésimas, es decir que se mantenían las 38 centésimas de diferencia. Tercero el Nico Tibani, que terminó con 4 57 29 a un segundo. Qué bárbaro. De un podio de Dotti. De claro, mínimas diferencias. De infarto. Por eso, si hubiera sacado, en vez de 4 bonificar, hubiera bonificado 6 segundos, Nico Tibani se hubiera quedado con... No, lo que marcaba, profe, la mínima diferencia entre segundo y tercero, ¿no? Sí, que sí, es muy difícil. O sea, entre el primero y tercero. Y un segundo. Claro, entre el primero y tercero había un segundo. O sea, nada. Cuarto lugar para Laureano Rosas, que terminó a 10 segundos de Dotti. Quinto lugar Emiliano Ibarra, a 18 segundos. Sexto lugar Daniel Zamora. Séptimo Darío Díaz. Octavo Adrián Richese. Noveno Efraín Tolosi. Décimo lugar para Ricardo Escuela. Fueron 227 kilómetros, 300 metros. En total 45 kilómetros, 847 metros en la hora. 54 fueron los que finalmente llegaron y completaron la Vuelta del Este. Bueno, lo despido, profe. Estamos... La tercera vuelta de Dotti, que gana. La tercera vuelta de Dotti. Claro, había ganado la Vuelta Sarmiento, lo habíamos dicho también, la jornada, la Vuelta a la Bebida y esta, la Vuelta del Este. Le sientan muy bien las carreras que tienen crono. Perfecto. En esta temporada. Los vemos, profe. Nos vemos. Que tenga bonita semana. Igualmente. Roxana, Karina. Un beso grande para toda la gente de BASIC. Gracias por dejarnos en primera y sobre todo con toda la ropa formal e informal, ropa deportiva. Allí en Paseo del Sol, local 8, BASIC, la atención de Cecilia y toda su gente. Saludo para todos, que la pasen muy lindo. Buena semana, el próximo lunes estamos aquí de vuelta, pero con la vuelta del ciclismo promocional. Elite 2 Master, el ciclismo libre, como ustedes lo quieran, en la edición número 15 de la vuelta y con invitados especiales para que nos disfruten a la hora 22 el próximo lunes. Chao, gracias. Un abrazo para todos, que tengan una bonita semana. El lunes con los promocionales y máster. Y para el próximo fin de semana, que termina la Vuelta de Mendoza, estamos partiendo el próximo sábado para ir a trabajar para todos ustedes. Aquellos que no puedan ir a la Vuelta de Mendoza, lo van a poder vivir por acá, por Canal 35 HD Grupo El Sonda y por toda la plataforma informativa del Grupo El Sonda. Un abrazo para todos, excelente semana y a disfrutar. A vivir, a vivir.